Dice, Jesús dice que tenemos que perdonar. Yo creo que he perdonado, pero todavía me duele lo que una persona me hizo. ¿Quiere decir que no he perdonado de verdad? Háblenos de esto, Padre Pedro. Amalia, la pregunta que usted está haciendo es muy muy importante. Y es muy importante porque todos nosotros en algún momento u otro de nuestra vida hemos sufrido como que el golpe de alguien que nos ha hecho sentir como que profundamente herido por dentro o herida por dentro, ¿verdad que sí? El Señor nos habla acerca del perdón y el Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, dice lo siguiente, dice el Señor, fíjense, una cosa muy interesante y esto realmente es para todos nosotros. Dice el Señor, ustedes saben que se dijo, ama a tu prójimo y guarda rencor a tu enemigo. Esa era una de las leyes en el Antiguo Testamento que se, 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 se usaba en el Antiguo Testamento. La ley del talión, en otras palabras, lo que te hacen, pues tú hazlo. Pero sin embargo Jesús dice, yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Así serán hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace brillar el sol sobre los malos. Y la lluvia sobre justos y pecadores. Porque si ustedes aman, dice el Señor Jesús, a los que le aman a ustedes, ¿qué premio merecen? Ninguno, ¿verdad? ¿No obran así también los pecadores? Dice, pero hay, un nuevo, pero hay de nuevo, ¿qué hay de nuevo si saludan a sus amigos? ¿No lo hacen también los que no conocen a Dios? Por lo tanto, ustedes sean perfectos como mi Padre de Dios es perfecto. ¡Ay! A eso nos llama Jesús, no a la mediocridad en nuestra relación con nuestros hermanos. Jesús nos llama a la perfección. Jesús nos llama a vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Perdonando aún a sus peores enemigos. Perdonando aún a sus peores enemigos. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando está colgando en el madero, en la cruz, en el Calvario? Jesús levanta los ojos al cielo. Y Jesús, hermano, está viendo al que le puso la corona de espinas. Jesús está viendo al que lo bofeteó. Jesús está viendo al que le escupió. Jesús está viendo al que le insultó. Jesús está viendo a todos aquellos que gritaron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y muchos de esos fueron los que Jesús sanó y liberó y levantó de sus miserias. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen. No solamente Jesús pide perdón al Padre, pero los excusa, hermanos. No solamente Jesús pide con su corazón lleno de amor, aunque está totalmente dolido por las ofensas que han cometido contra él, pero en ese corazón lleno de amor Jesús excusa a los que le han ofendido a los que le han maltratado a los que le han escupido a los que le han abofeteado y le dice padre perdónalos porque ellos no saben ellos no saben lo que hacen si ellos supieran que están abofeteando o que han abofeteado al mismo dios si ellos supieran que han escupido a dios si ellos supieran que han coronado con una corona de espinas a dios ellos no hubieran hecho esto lo más probable perdónalos padre porque no saben lo que hacen ¿Podría usted y yo decir lo mismo? A veces es muy difícil y queremos perdonar, pero nos queda el dolor por dentro. Yo le digo a usted que si esa ofensa fue recientemente lo más profunda y cuesta tiempo y sobre todo la gracia de Dios para que esa ofensa ya no nos duela. Así que si hace poco que esa ofensa se le hicieron a usted, lo más probable es que va a haber tiempo que tiene que pasar para que con la gracia de Dios Dios pueda sanar esa herida que usted tiene y ya no sentir dolor. Pero si eso que ha pasado y eso que usted está hablando en estos momentos, ya sucedió hace mucho tiempo, esa herida sucedió hace ya mucho tiempo, entonces yo le pido de caridad que haga dos cosas. Primero que usted vaya ante un sacerdote representante de Jesucristo y que usted confiese, ¿verdad? Lo que usted siente por dentro. Porque hay algún trauma, hay algún problema dentro de usted que usted no ha podido sanar todavía. Y lo otro que yo le pido de todo corazón es que vaya a un grupo de oración, algunas personas que oren por usted, para que usted pueda entregarle ese dolor al Señor Jesús, para que el Señor Jesús le sane completamente su corazón. Y él, porque le ama, así lo haga.